Hola, welcome to 5 Minute Spanish. This is a series for very beginners. In this episode and some others, we're going to be talking about Natalia's daily life. The goal is to practice Spanish for everyday use. This is how it works. You will hear a story 3 times. The first one with subtitles in Spanish. Don't focus too much on the meaning, just try to identify words and phrases. The second time with subtitles in both Spanish and English. This time you can pause the video and take notes of the new words on your notebook. The third time you will be listening with no subtitles and I will be speaking a little bit faster as I would communicate to a native speaker. And finally, I will ask you some questions in Spanish to expand your use of language. Are you ready? Let's go! Natalia vive en Tijuana, México, pero estudia en San Diego, Estados Unidos. De lunes a viernes, ella va a la universidad. En la mañana, camina cinco cuadras hasta el cruce fronterizo. Después de cruzar, toma la línea azul del tranvía. Y pasa 12 paradas hasta llegar al cruce de vías. Ahí se cambia a la línea verde. Y espera 45 minutos hasta llegar a su destino. Se baja del tranvía en la estación frente a la universidad. Antes de subirse al tranvía, Recarga el saldo de su tarjeta. Cuando tiene proyectos en equipo, va a casa de su amiga en el camión o autobús. Pero el fin de semana no usa el transporte público. Ella no sabe manejar, pero sus amigos... Pasan por ella en el carro o sus padres la llevan a diferentes lugares. Si nadie puede llevarla, ella pide un Uber en su celular. Listen again with subtitles in both Spanish and English or your first language. There are several options available in the settings. You can go ahead and turn them on. Natalia vive en Tijuana, México, pero estudia en San Diego, Estados Unidos. De lunes a viernes, ella va a la universidad. En la mañana, camina cinco cuadras hasta el cruce fronterizo. Después de cruzar, toma la línea azul del tranvía y pasa 12 paradas hasta llegar al cruce de vías. Ahí se cambia a la línea verde y espera 45 minutos hasta llegar a su destino. Se baja del tranvía en la estación frente a la universidad. Antes de subirse al tranvía, Recarga el saldo de su tarjeta. Cuando tiene proyectos en equipo, va a casa de su amiga en el camión o autobús. Pero el fin de semana no usa el transporte público. Ella no sabe manejar. Pero sus amigos... Pasan por ella en el carro o sus padres la llevan a diferentes lugares. Si nadie puede llevarla, ella pide un Uber en su celular. Listen a third time without any subtitles. I will be speaking a little bit faster. Natalia vive en Tijuana, México pero estudia en San Diego, Estados Unidos. De lunes a viernes ella va a la universidad. En la mañana camina cinco cuadras hasta el cruce fronterizo. Después de cruzar toma la línea azul del tranvía y pasa doce paradas hasta llegar al cruce de vías. Ahí se cambia la línea verde y espera 45 minutos hasta llegar a su destino. Se baja del tranvía en la estación frente a la universidad. Antes de subirse al tranvía, recarga el saldo de su tarjeta. Cuando tiene proyectos en equipo, va a casa de su amiga en el camión o autobús. Pero el fin de semana no usa el transporte público. Ella no sabe manejar, pero sus amigos pasan por ella en el carro o sus padres la llevan a diferentes lugares. Si nadie puede llevarla, ella pide un Uber en su celular. En questions las preguntas Pregunta 1: ¿Qué días de la semana usa Natalia el tranvía? ¿Qué días de la semana usa Natalia el tranvía? De lunes a viernes. Pregunta 2. ¿Qué hace Natalia antes de subirse al tranvía? ¿Qué hace Natalia antes de subirse al tranvía? Recarga el saldo de su tarjeta. Pregunta 3. En español no usamos el verbo manejar para personas, solamente para vehículos. ¿Cómo se dice to drive someone to a place? Llevar. A alguien, a un lugar. Por ejemplo, sus padres la llevan a diferentes lugares. Her parents take her to different places, not drive, take. Y eso es todo por hoy. That's it for today. If you liked it, you can click on thumbs up and subscribe. And I have a gift for you today. We have created a free mini course called the Five Day Spanish Challenge. If you want to learn Spanish but don't know where to start, or if you have tried before and haven't gotten the results you wanted, this will be perfect for you. In this mini course, we'll answer five questions that concern every language learner What makes language learning effective? How can I acquire and retain vocabulary? Should I study grammar? What can I do to understand native speakers and how can I get them to understand me? And when will I become fluent? You'll be completing a task every day related to each question and you'll have access to exclusive content from the literal Spanish courses. To join, just click on the link in the description. Gracias por mirar. Thank you for watching. Hasta la próxima.